Sí se puede dibujar el grito de lo cotidiano. Sí se logra pintar el color de lo auténtico. Enrique Pasquini refleja su mirada natural sobre el valor y la historia. Muchacho de barrio, y eso me gustaba pintar la cosa cotidiana, ¿no? Dibujar la cosa cotidiana. Hasta que uno empieza a volar un poco, a soñar con un montón de cosas, y bueno, me empezó a rondar la fantasía, donde aparecieron los primeros personajes que. Por ejemplo, lo que salió con Ramona. Ramona, que era un personaje de José Ingeniero, y adapté ese personaje a las islas nuestras, a los personajes de las islas nuestras, ¿no? A nuestros aborígenes, no aborígenes, sino oriundos. Y todo eso fue creando toda una especie de mitología para mí, ¿no? Es el relator de las vivencias de sus contemporáneos. Nosotros, ¿cómo descubrimos cómo vivieron los hombres primitivos? A través de las artes, de los grafismos, de todo ese tipo de cosas. Creo que es un. No se necesita ser testimonial, sino que ya lo sos naturalmente, ¿no es cierto? Y tiene un valor no solamente de testimonial, sino también el valor creativo. Eso es lo que hay que agregar sobre todo a todo esto. Que no es solo buscar ser una cosa moderna ni nada por el estilo. Eso se transforma solo. Vos llegás a poder hacer una abstracción, hacer distintas escuelas si se quiere, pero por necesidad, no por obligación ni porque esté de moda. Si no, eso te tiene que llevar el trabajo y el conocimiento de todas las técnicas, eso es fundamental. Bueno, esto en la época que no había computadora, y esto fue en la época que recién se empezó a utilizar en la impresión todo color, hacer todo offset, el offset fundamental acá. Y todo el dibujo este se hacía a mano. La separación de los colores de esto era muy complicado. En eso yo no me metía porque
Tenía que ser un eximio grabador el que hacía esto. Y hacía fotográficamente. Las piletas pelo pincho eran en Noruega, en todos los Países Bajos, en Francia. Y bueno, y yo fui creciendo junto con esta empresa, que después, bueno, tenía esos problemas. Igual que con Leritier, Arcor, Besone. Los chinos tienen, a ver si tengo acá uno de los pinceles. Acá hay uno. La forma de trabajar de ellos es así. Trabajan sobre húmedo, pero con una velocidad impresionante. Y tienden mucho a ser muy sintéticos, muy sintéticos. Las imágenes de ellos son sintéticos, no hay imágenes de más, y no lo ocultan. Acá en Rosario se armó también en Rosario el Grupo Litoral. Y yo creo que estaba un poco estancado acá. Yo era muy joven en esa época. Tenía 30 y pico de años. Y estaba un poco como chato. Había dos o tres artistas que se destacaban, pero el resto no acompañaba. Y el afán nuestro no era tanto en sí como destacarnos como artistas, sino un todo, con un todo. Que lo que se hiciera no solamente sea la faz artística de la cosa, sino que tuviera un contenido. Yo no digo un contenido político, pero un contenido social. Y eso creo que fue lo que nos aunó a todos para formar una agrupación. Agrupación Plástico del Litoral. Porque lo otro era muy cerrado. De las cosas que más nos prendió en esa época, creo que el concepto que tenía César sobre López Claro, sobre todo sobre el contenido social de la pintura, que se asemejaba mucho a lo que yo quería hacer. No solamente el contenido social, sino la descripción cotidiana de la vida, que eso es lo que más me interesaba a mí, que creo que marcó un poco el rumbo de mis trabajos. Enrique Pasquini asigna la vivencia y crece en contenido y sensaciones. Todo se transforma en una mitología crítica, relato claro de la vida y el mundo. Lo más valioso de un artista es la sencillez y que esté integrado a toda la sociedad. Que pueda poner el valor de su trabajo a la par de cualquier otro trabajo. Bueno, desgraciadamente hay que comer, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que hace concesiones. Yo también lo he hecho, no puedo decir que no. He hecho concesiones. Por ejemplo, hay pequeñas obras, pero tratar de mantener la dignidad de la obra. O sea, no industrializarse, no, que realmente sea una expresión auténtica, con más o menos elaboración, pero que sea auténtico. Sencillo, integrado, en fantasía y espejos que devuelven el color de las sombras reales. Enrique Pasquini crece en sus obras y su creación asume la trayectoria del trabajo y la búsqueda. Thank you.
cultura de Santa Fe en un solo clic. www.ate.org.ar. Estudia cine en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. San Jerónimo, 1874. Águeda Garay hace propia la música, la arma, la acerca, la busca, la equilibra, y en esa plenitud descubre la buena intensidad del conmover. Desde hace ya 23 años soy docente en el Liceo Municipal, así que he visto pasar muchas generaciones de músicos. Mi abuela es pianista, era pianista, y así que primero yo durante un tiempo viví en la ciudad de Paraná, pero semanalmente, los fines de semana íbamos a la casa de ella y de entrada ella tenía 6 nietos, a los 6 nietos nos puso a tocar el piano. Sí, 7, 8 años, todos empezamos con el María Luisa, con el Becher y bueno, yo me enganché de entrada siempre pensé que eso era lo que quería hacer. Nunca tuve otro pensamiento, ¿viste? Incluso cuando terminé la secundaria tenía decidido que iba a estudiar en el Instituto de Música. Me gustó de entrada, me enganché. Durante, te digo, 12, 13 años me dediqué exclusivamente a la música clásica. Y bueno, después ahí tuve como una cuestión personal que me alejó de la música un par de años. Y cuando retomé, me costó retomar por ese lado de la música clásica. Y bueno, tenía conocidos que estaban haciendo folclore, música latinoamericana. Y me fui acercando de a poquito a nuevos estilos, ¿no? Tango. Así que me costó bastante porque yo venía de la cultura del músico clásico que siempre interpreta la obra de otros, que lee las partituras, que tiene que recitar el mandato. Bueno, eran mandatos hermosos porque eran de Beethoven, de Mozart, pero me costó mucho salir de la partitura y poder tocar como es en la música popular, donde cada músico hace sus arreglos, ¿no es cierto? Donde cada uno tiene su impronta y va improvisando sobre lo que va, sobre la música que tiene que hacer, ¿no? Siempre escuché música de diversos géneros y no puedo decidirme por una. Por eso también, históricamente, yo he estado haciendo como muchas cosas. No me he dedicado a algo en especial. No soy tanguera, no soy folclorista, no soy música clásica, no soy nada y hago todo desde algún punto de vista que es personal, ¿no? Yo me acerco al género, pero desde una perspectiva propia, haciendo algunas cosas, tratando de que se asemeje, pero no trato de copiar el estilo de nadie, ni de Salgán, ni de Si es Tango, ni de Ariel Ramírez, ni... Busco acercarme de una forma más libre, ¿no? Mira, me han dicho, uno lo he tomado como un elogio y es toca como un hombre. Eso, porque ya decir, toca como un hombre, parece que es fantástico, ¿no? Y otro es, cuando toca un tango nadie se da cuenta que es un tango. Y parece que está mal, pero yo a su vez lo tomo como algo bueno. Thank you.
En general, hago los arreglos, incluso también a veces toco sola, también hago los arreglos, porque justamente me parece que ahí está mi fuerte, en eso. Yo me defino ahí, en esas notas que pongo, porque no me considero una virtuosa, no tengo una gran habilidad así para moverme y desplazarme. Por eso busco poner la nota en el lugar correcto, ¿no? Ese sonido es como una palabra bien dicha. Bueno, a mí me gusta la docencia. Me gustaría tener menos docencia y poder tocar más, pero es difícil a fin de mes. Águeda Garay enseña y quiere, y sus melodías conocen el calor vibrante que enlazan los latidos. Como gotas que surgen de una vertiente, se acomodan las notas. Sus manos son ideas, sonidos, colores. Hace y decide, libre y fuerte, buscando un siempre de claridad y belleza.